todas, de nuevo, primero quiero saludar a los compañeros de Oseito que están en la tribuna, que hoy están aquí precisamente porque no pueden salir a trabajar. Y no pueden salir a trabajar por una decisión del Partido Popular tomada en Madrid y refrendada en la Xunta de Galicia. Yo quiero empezar por el final. En la última comisión de pesca hicimos una propuesta, lanzamos un guante de seda o Partido Popular para que asumiese la propuesta y hicieron lo que tenía que hacer, que gobernar para la mayoría de los galegos. Seguimos esperando, seguimos esperando. Nos vamos a empezar por lo final diciendo una cuestión. Una vez analizada la situación jurídica del peche de pesca de sardina por el arte de Oseito, tenemos que decir de forma clara y contundente que a día de hoy se puede determinar que esa pesquería está abierta. Se puede determinar que si a Xunta quere, mañana pueden estar todos los esteiros en las rías galegas pescando sardina. Y voy a aclararlo jurídicamente, porque aquí se está tratando de ocultar una realidad con otra. Oseito tiene dos problemas, no solo uno. Un problema primero de una Xunta de Galicia incapaz de ejercer sus competencias y, por lo tanto, de permitir a pesca, que a día de hoy está abierta, de Oseito en Galicia. Y la segunda problemática tiene que ver con esa propuesta de la Unión Europea que pretende incluir esta arte, entre otras que vaya a prohibir, cando precisamente esta arte es de las pocas que es escrupulosa en el cumplimiento de la política pesqueira común o respecto de su sostenibilidad y de, o respecto del medio ambiente. Pero voy a explicar por qué dicen lo primero que dicen, que a día de hoy ya se podría salir a pescar o arte docente. Miren, la ley 3 de 2011 planteaba los recursos de la pesca marítima y definía además en su artículo 2 que la pesca marítima tenía que ver con la explotación de recursos en aguas exteriores. En su artículo 4 que de esta pesca se excluía las aguas interiores. Es más, cuando un colle a Constitución puede ver que competencia del Estado a pesca marítima, a que tiene que ver con aguas exteriores. Y que además, en el artículo 148 plantea que las comunidades autónomas podrán asumir competencias de pesca en aguas interiores. Es tanto así que en el Estatuto de Galicia, en su artículo 26, planteamos que de competencia exclusiva de Galicia a siguientes materias: a pesca en las rías y demás aguas interiores, o marisqueo, a acuicultura, a caza y a pesca fluvial. Por lo tanto, es competencia exclusiva, de Galicia o determinamiento de posibilidades de pesca en aguas interiores. Miren si tanto es así esta realidad, que hay una sentencia del Tribunal Constitucional a 147 de 1991 que tiene que ver con la regulación de la pesca do cerco en el caladero nacional, donde el Tribunal Constitucional dice una cuestión: que puede o Ministerio Central paralizar esa pesquería, pero que resulta que las competencias son dos gobiernos autonómicos y, por lo tanto, mientras los gobiernos autonómicos que reclamaron en aquel momento o catalán y o galego no determinase si estaba pechado o no esa pesquería seguiría no término anterior determinado por lo gobierno autonómico. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que a Constitución, esa que ustedes tanto defienden cuando les interesa, pero que se pasan por lo forno cuando tienen que utilizarla para defender los marineros, o Estatuto de Autonomía y a sentencia del Tribunal Constitucional determinan que por mucho que en aguas interiores plantee una veda al Gobierno Central, na mientras esa veda no sea también planteada por el Gobierno Autonómico, no existe veda, no existe peche de actividad y por lo tanto, hoy deberían de estar trabajando los pescadores de Oseito. Pero claro, ustedes no pintan nada en Madrid. Ustedes cuando van a negociar a pesca en Madrid o Europa van con los pantalones baixados. Yo se les regalé aquí un día unos tirantes, voy a tener que tener toneladas de tirantes. Porque cada vez que van a negociar van con una posición perdedora y asumen que las competencias que son propias las pagan desde Madrid aquellos que quieren acabar con nuestra pesca tradicional. Esa era la primera realidad, que esperábamos un gobierno que gobernase. Pero ustedes no gobernan para la mayoría social, gobernan para otros intereses. Esos intereses que tienen puesto fecha de caducidad a nuestra pesca tradicional. Por eso no fan nada. Nos vamos a facilitar, los trabajadores de Oseito, un modelo de reclamación para que ustedes jurídicamente justifiquen cómo es posible que esté agampado en una pesquería que debería estar abierta. Pero no solo eso. Los más de 1000 pescadores que se dedican a esa arte llevan más de 25 días sin trabajar. ¿Quién les va a pagar o que dejaron de ganar esos 25 días?
Porque non vale que rectifique, hay que pagar las consecuencias da súa política. E 25 días de trabalho son 25 días de salario, que en moitos traballadores significa que van a ter serias dificultades. Por lo tanto, abran a pesquería e paguen as indemnizacións por os errores cometidos por este goberno e ante os sistemas. Pero ademais hai outra problemática. Esa problemática que vostedes utilizan para ocultar a outra. E a problemática desa futura prohibición desta arte por parte da Unión Europea. Nos temos que dicir unha cuestión. Temos claro que esa prohibición non se pode facer en términos legais. Porque os principios da política pesquera común son moi claros. Se plantexa unha pesca sustentable e respetuosa co medio. E se hai algún arte sustentable e respetuosa co medio, esa arte é a do xeito. Por eso nós xa temos nesa comisión que se nos permitiu no Parlamento Europeo de que veñan, pois, na Comisión de Pesca Galicia, vamos a levarlos a Rianxo para que vexan como se pesca co xeito, porque non se pode legislar desde Bruxelas sin coñecer a realidade. E a pesca do xeito é absolutamente sustentable. Primeiro, se pescan as sardiñas unha a unha, calquera outra cousa que non sea unha sardiña non se queda nesa arte. En segundo lugar, é respetuosa que as aves e cos cetáceos. E máis, na Ría da Arousa todos sabemos que os cetáceos utilizan os pescadores de xeito para alimentarse, porque acceden cando están pescando para alimentarse ali. Non só é respetuosa, sino que favorece a existencia de cetáceos nas nosas costas. Pero vamos máis alá, vamos absolutamente máis alá. Estamos falando de embarcacións de dous tripulantes ou sumo tres tripulantes que apenas teñen a arte tirada unha hora, dúas horas e que, polo tanto, non afectan. E tanto así que non afectan que o total de capturas de sardiña con esta arte ao respecto do global é insignificante, non afecta a esa situación. E tanto así que non afecta que ni siquiera ten que ver coa migración da sardiña, porque moita da sardiña que se pesca, por exemplo, na Ría da Arousa, nace e morre na Ría da Arousa, e por lo tanto esas cuestións hai que telas en conta a hora de defender as nosas artes, os nosos sectores productivos no conxunto da Unión Europea. E outro día, na Comisión presentamos esta mesma proposta, e por parte do Partido Popular se nos dixo que eso que planteas no punto 1 é ilegal, e eu lle dixen, estou disposto a que redactemos de outra forma que diga que a Xunta de Galicia se compromete a abrir. Seguimos esperando. O Partido Popular é incapaz de exercer, non só é incapaz de facer o que dixo, vamos a falar desa proposta, non queren porque son incapaces de impoñerse ao Goberno Central. E ademais, como son incapaces de ocultar a súa mentira, foron ni tan siquera dignos de manter unha xuntanza con consulto de grupos da oposición e os pescadores do xeito. Por que? Porque saben que é indefendible a súa postura. Porque cada vez que os nosos pescadores teñen que negociar o Estado en Madrid, salen perdendo. Que casualidade, que cando negociamos TAC sempre se escolle o mecanismo que é peor para Galicia. Alguén terá que dar explicacións desta situación. Eu o teño claro. O Partido Popular defende un modelo de pesca que non ten nada que ver co actual. E para iso necesitan expulsar os pescadores das nosas rías. E os van a expulsar, pola vía dos feitos, para privatizar as nosas rías e que as nosas rías sexan o lugar que sexa ocupada por as grandes piscifactorías e industriais. Esas que van a ser, como en Noruega, as que fan que o consumo de peixe deixe de ser salvaxe para ser de piscifactoría. E para iso, pola vía dos feitos, na incapacidade económica dos pescadores é o mecanismo que teñen decidido. O teñen decidido porque o Plan de Acuicultura Electoral da Xunta de Galicia, por primeira vez na historia, dice que o 100% da nosa lámina de auga, o 100%, calquera sitio de lugares de Galicia, é susceptible de ter unha piscifactoría intensiva. E iso é acabar coa nosa pesca tradicional. Iso é acabar coa nosa marisqueo. É acabar coa nosa forma de vida. Pero por qué? Porque vostedes están vendidos aos intereses das multinacionais. Esas multinacionais que os mantenen no poder, que desfinancian as campañas electorais, que fan todo o posible para que aqueles que defendemos a maioría social teñamos dificultades, e aqueles que reparten dávidas, sobres en negro, tarxetas black, sigan vivindo con señoritos, na mentre non sabías a xente do xeito morre de fame porque vostedes non cumplen o que din. Cumpran o Estatuto de Autonomía, as súas competencias, e mañán mismo saquen unha orden complementaria estatal que diga que nas rías galegas xa poden pescar os pescadores de xeito. Máis nada e moitas gracias.